En RNC, reparación a nivel componente. Te ofrecemos cursos de capacitación profesional en reparación de pantallas. En los niveles básico, intermedio y avanzado. Contáctanos al 5535-832012. O síguenos en redes sociales como Gerardo López en Facebook y Gerardo López LSD en YouTube. RNC, reparación a nivel componente. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este video es con la intención de mostrarles el Killer Short LCD. Esta máquina o este dispositivo es exclusivamente para eliminar cortos en señales, en voltajes, en el panel de LCD. Este equipo podrá eliminar impurezas que son las causantes de problemas internos en la matriz de los TFT. El funcionamiento, pues, no es tan sencillo. Aparentemente podría ser muy fácil, pero realmente requiere conocimiento sobre las señales, sobre los voltajes VGH, VGL, LC1, LC2, ODD, EBIN y entre otros voltajes y señales. Este dispositivo cuenta con una fuente variable de 0 a 30 volts de CDC, en cuyo funcionamiento, pues, puedes ajustarse desde 0 volts hasta 30 volts con un amperaje de 5 amperios. Asimismo, tenemos un indicador de nuestro voltaje de nuestro equipo para eliminar cortos, nuestro switch de encendido para encender, energizar todo el equipo, sus salidas de voltaje para corrección en las señales que anteriormente mencioné, un ajuste de tiempo para el disparador de nuestro voltaje. Tenemos un switch de encendido de nuestro dispositivo, como ustedes podrán apreciar. Si ustedes ponen atención, tiene un diodo LED que indica el switcheo de nuestro voltaje. Si nosotros medimos nuestro voltaje, se darán cuenta que estará teniendo el voltaje intermitente. Vamos a verificarlo en nuestro multímetro. Si yo coloco mi punta en el negativo y esta en el positivo, se podrán dar cuenta que no tengo ningún voltaje, ya que tengo apagado el switch de voltaje. Observen, al encender automáticamente me va a incrementar el voltaje y, como podrán apreciar en el multímetro, ese voltaje está siendo, pues, constantemente pausante o oscilante. Vamos a ajustar la velocidad de disparo. Con lo que ustedes pueden ver en el indicador, que está teniendo, pues, un disparo más rápido, y se podrán dar cuenta en el multímetro, no lo alcanza a registrar por la velocidad que tenemos aquí, pero aquí está teniendo un voltaje de salida. Ahora también tenemos la opción de poner el voltaje directamente de nuestro switch. Observen, aquí tenemos nuestro voltaje de nuestra salida. Al igual lo podemos hacer, pues, con el disparador que sea de diferente velocidad. Observe. Con
Como ustedes se pueden dar cuenta, en la barra análoga se dispara. Ese es el voltaje que está pues emitiendo por medio de nuestra salida de nuestro equipo de reparación de LCD. Lo bajamos y observen. Ahí está nuestro voltaje. Y obviamente lo podemos apagar. Y al igual nuestro relevador. Y podemos utilizar únicamente nuestra fuente variable para diagnosticar también panel dañado. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos ajustado en 9, lo que nos indica nuestro multímetro. Tiene protección contra corto para poder saber dónde está, si tiene un corto nuestro dispositivo. Esta máquina la estaremos utilizando en el nuevo curso que tenemos presencial para diferentes ciudades. Estén pendientes para toda la República Mexicana. Este equipo lo estaremos empleando para que yo les pueda mostrar cómo reparar paneles de LCD cuando ya fueron modificados o por medio de señales y voltajes. Así es que estén atentos, los invitamos al nuevo curso que estamos promocionando para la Ciudad de México este próximo 4 de febrero en República del Salvador, en el Hotel El Salvador. Así es que quedan todos invitados para este curso, donde les estaré enseñando el uso de este dispositivo, de esta herramienta para recuperar paneles de LCD sin cortar líneas de señal vertical o voltajes, y asimismo pues bajar la resolución o tener problemas de video. Entonces este equipo es para evitar todo ese tipo de daños que podríamos tener en nuestro equipo. Así es que pues están todos invitados. Este equipo lo estaremos mostrando su funcionamiento de reparación de panel de LCD. Al igual lo estaremos vendiendo el día del curso. También lo tenemos disponible para toda la República Mexicana. Así es que pues no me queda más que estén pendientes de este curso nuevo, esta capacitación que no encontrarán en toda América Latina. Así es que muchas gracias y nos vemos en el próximo curso presencial en Ciudad de México. Un saludo a todos ustedes y gracias por haber prestado atención a este video. Gracias, saludos a la distancia.